cocina trato de rescatar las tradiciones familiares, rememorar esos sabores y aromas de antaño. Una de mis épocas preferidas del año es el otoño, el momento en que en mi casa se preparaban dulces y conservas de estación para esperar el invierno. ¿Cómo olvidar ese aroma a membrillo que invadía mi casa mientras en la cocina se pelaban y procesaban los membrillos, que se transformarían en dulce y jalea? ¿Quién de ustedes no probó alguna vez el clásico y tan popular Martín Fierro? Hoy les voy a enseñar a cocinar membrillos dulces y salados. Sí, escuchó bien, vamos a preparar dulce y jalea de membrillo y además un exquisito Martín Fierro salado. Sobre la ruta 48, llegando al kilómetro 14, en la localidad El Colorado, departamento de Canelones, se comienzan a ver plantaciones de membrillos, hileras de árboles repletos de este noble fruto. Estamos en plena época de cosecha y en su chacra nos recibió Ricardo Avelino, junto a su esposa Ana y sus cuatro hijos. Una familia que comenzó a cultivar estas plantas hace 8 años, como hobby, y hoy esta actividad ya forma parte de sus vidas. Ana se declara una apasionada de la cocina y ha incursionado y experimentado gran cantidad de recetas con membrillos. Su especialidad es el dulce y la jalea. Hoy compartirá con nosotros sus secretos para lograr el punto exacto de estas preparaciones. ¿Cómo surge el proyecto de decir voy a cosechar o voy a tener mi propia huerta o cosecha de membrillos? Y bueno, surge un poco de la inquietud de darle un destino productivo a un pedazo de tierra. Una por satisfacción personal de hacer cosas, de mejorar la tierra, de producir, y otra porque resulta económicamente mejor para mantener la estructura del establecimiento. ¿Y por qué el membrillo? Y el membrillo surge como la alternativa que representaba en su momento la menor demanda de mano de obra que no podíamos suministrar. Ya hiciste una acción productiva. Claro. Al día de hoy, ¿está contento, está conforme con su producción? Absolutamente conforme con el desarrollo de la plantación. No así con los términos comerciales, que son justamente los que hay que empezar a trabajar un poquito y mejorar, afinar detalles. Para que realmente sea una cosa linda para la familia granjera, incluso no solamente para nosotros, sino para productores de toda la zona que, exacto, que viven de esto. Hoy, les cuento, no cocino yo. Hoy vamos a cocinar con Ana. Ana nos va a enseñar a hacer un espectacular dulce y jalea de membrillo. Ana, contame cómo elegís el membrillo. ¿Qué es lo primero que haces al momento de hacer el dulce? Bueno, lo primero es elegir el membrillo, como tú decías. Exacto. Tratamos de que esté bien maduro, amarillo uniforme, con una piel lisa, brillante, que esto indica que está bien fresco. Exactamente. ¿Verdad? Después los lavamos bien, yo uso un cepillito para lavarlos. Ahí va, mucha porque agua. El membrillo tiene una pelusa durante el crecimiento. Exactamente. El siguiente paso... Ahí va, ¿qué tengo que hacer después que elegí el membrillo, lo lavé y lo tengo precioso y lindo? Hay distintas formas de hacer el dulce. Sí. Hoy la que vamos a hacer es la tradicional, la que no dejamos oxidar la pulpa ni nada, y logramos el membrillo de aroma más fresco y color ahí va, colorado. Y de color clarito. Probablemente. Perfectamente. Entonces... cortamos en cuartos los membrillos. Sí. Ahí va, así vamos haciendo. Y los vamos descorazonando. Perfecto. Y esto es muy importante guardarlo. Vamos a contar por qué hay que guardar esta parte donde tiene las semillas. ¿Cuál es la función de las semillas? Con las semillas, lo que nos queda del membrillo, hacemos después jalea. Incluso después aún el licor de membrillo. Porque eso suelta la pectina, que es donde tiene más cantidad, a pesar de que en la piel también tiene, y eso es lo que le da el poder gelificante. Exactamente, le da esa consistencia. Exacto, ¿eh? También la podemos encontrar en la manzana, que está bueno aclararlo, pero en menor porcentaje de pectina tiene la manzana.
Y recordemos que el dulce de membrillo no tiene que ser oscuro, puede ser claro perfectamente. Probablemente, si lo hacemos así con el membrillo fresco y sin oxidar la pulpa previamente, logremos un dulce de membrillo más bien color oro, como el que vimos anteriormente. Y si yo lo quiero, a mí me gusta, la verdad que no sé por qué, oscuro. A mí me gusta oscuro. Sí. ¿Qué querés que te diga? Yo lo veo claro y me parece que le falta vida a ese dulce, pobrecito. Si te gusta así, lo entonces, que podés ¿qué hago con hacer esto? Es cortarlo ahí. Lo pelamos también, si querés, o no, y lo cortamos en gajitos chiquitos. Mirá. Ah, pero mira, acá tenemos perfectamente esto mismo. Así que esto mismo lo vamos a hacer cuando queremos el dulce de membrillo oscuro, color rojo fuerte. Lo vamos a cortar en gajos chiquitos, vamos a dejar toda la noche con azúcar. Ven que va soltando el jugo y el membrillo se va oxidando. Exactamente, se forma el almíbar. Entonces esto va a quedar bien oxidado y con eso después lo ponemos a cocinar. La proporción, en ese caso, la misma que hablamos. Es la misma. Un kilo por cada de... kilo de pulpa limpia o de pulpa procesada, un kilo de azúcar. En el caso de mi familia, nosotros usamos un 80%. Ahí va, por cada 800. Kilo, 800, porque nos gusta sentir un poco la acidez del membrillo. Ahí va. Mostrar este membrillo. Sí, este membrillo está espectacular. Mirá, ¿no? Debe pesar más de 500 gramos. Más de 500 gramos. Más de 500 gramos. Este membrillo, ¿yo lo puedo comer como fruta así tal cual? ¿Como quien come una manzana? Claro, claro que lo podés comer. No es una costumbre que tengamos los uruguayos. No, les cuento algo, nunca probé membrillo así crudo. Fíjate, a ver, ¿qué te parece? Es como comer una manzana verde, pero un poquito más ácida. Pero muy bien, muy buen sabor. Este membrillo lo arrancamos a una hora linda, la mañana está fresco, pero ¿qué pasa cuando el señor, la señora quiere ir a comer el membrillo así y lo compra y no sabe cuánto tiempo tiene de arrancado? Cambia el sabor ahí, ¿no? Cambia el sabor y cambia la textura de la pulpa y el color de la pulpa. Este color rápidamente se oxida. Lo que tú conseguís en el mercado dentro de unos días todavía es un membrillo fresco, pero... de aquí a un mes o dos meses ya va a tener diferentes grados de conservación en cámara de frío. Exacto. Y podés llegar a encontrar en el mercado hasta en septiembre, en agosto, septiembre, podés encontrar membrillo que va a tener propiedades similares a este, pero... Ahí va. Pero bueno, para ya para prepararlo, utilizarlo en un dulce, una mermelada, una jalea, asarlo, por ejemplo. Es un producto similar al de la manzana, lo único que... si querés conservarlo más tiempo, tal vez haya que aplicarle un procedimiento de conservación en cámara controlada, en la atmósfera controlada. Ahora vamos a terminar de pelar acá, tener las semillas por un lado y luego el siguiente paso, ¿qué es lo que tenemos que ir adelantando? El siguiente paso lo ponemos a hervir. A hervir, ¿a partir de agua fría o agua caliente? A partir de agua fría nomás. ¿Agua fría? Los tapamos, los cubrimos con agua fría, unos 2-3 dedos por encima del nivel del membrillo y los dejamos que hiervan hasta que estén tiernos. Perfecto, acá ya tenemos un kilo perfecto. Poquito, con esto nos das bien para hacer cierta cantidad. Muy bien. ¿Y hasta cuándo lo cocinamos? Hasta que estén tiernos. Tiernos. Porque esto después, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer una vez que están tiernos es hacer un puré. Entonces tiene que estar tierno, cocido el membrillo para poder lograr ese puré. Y acá contame un poquito. Y acá ahora vamos a mostrar cómo hacemos. Ahí va. Ponemos todos los corazones de los membrillos con las semillas y hacemos un atadito. Y esto va y acá, a la olla. A la olla sumergimos. Tapamos y esperamos hasta que el membrillo esté bien tierno. Y ahí seguimos con la receta del dulce de membrillo. ¿Qué pasa con el membrillo hoy acá en Uruguay? ¿Hay mucha producción de membrillo? Sí, nosotros como productores de membrillo nos hemos... la iniciativa de algunos productores que tienen larga tradición en este tipo de cultivo. Se ha desarrollado la inquietud de agremiarse o de asociarse, exacto, de unirse, para tratar de defender algunas debilidades que tiene el negocio. Y para ello se conformó una unión que se llama Unión de Productores de Membrillo. ¿De acá, de esta región o de todo el país? Intentamos que sea de todo el país. Y hoy creemos que
concentra la producción de más del 90% de todos los membrillo que se procesa en el Uruguay. ¿Y el membrillo es una es un producto netamente de uso industrial? Exacto. Y su consumo en fresco, como hicimos recién, es marginal. Claro. No incide en exactamente en la economía. Están súper tiernos están. Podemos sacar para ir triturando. Aparte, el aroma es espectacular. ¿Viste? Qué aroma membrillo que hay. Toda la casa queda perfumada, queda con el membrillo. Antes las señoras usaban las semillitas de membrillo y la piel de membrillo, la dejaban secar, hacían bolsitas y perfumaban los roperos con el membrillo. Aromatizador de membrillo a partir de ahora en todas las casas del Uruguay. ¿Cómo las sería? Las semillitas de los membrillos, los corazones, digamos, ¿no? Y algo de piel se deja secar para que no ensucie, y se cuelga en bolsitas que hacemos de tul, y lo ponemos en los roperos, en los rinconcitos, y eso da aroma y perfume. Muy buena idea, me lo voy a preparar. Muy bien, bueno, ahora, ¿qué hacemos? Contame, vamos a hacer el dulce. Ahora tenemos que, vamos sacando y vamos poniendo, en este caso yo lo hago con una licuadora. Perfecto. Los que tienen puretera, la vieja puretera, aquella de manija, exacto, se puede pasar por ahí y queda muy bien también. Que le vamos a tener que poner también algo de jugo para poderlo algo triturar de juguito, mejor. Así que acá es como nos dijiste hoy, un kilo de pulpa, 800 gramos de azúcar. Pero ¿qué pasa si yo no puedo comer con azúcar? Yo tengo que hacer un dulce con edulcorante. Lo podés hacer con edulcorante. ¿Cómo hago? La proporción es lo que a ti te guste de dulzor. Pero yo no tengo ni idea. Pero por la proporción... Un kilo de dulce, ¿cuánto le pongo edulcorante? Te llevará unas 3-4 cucharadas. 3-4 cucharadas, vamos a hablar unos 100 gramos más o menos. Sí, más o menos. Perfecto. Así que, ¿qué te parece si mientras vos pones el kilo de pulpa con los 800 gramos de azúcar, mezclas todo, yo hago la jalea? Bueno, ¿está? La jalea, a ver si aprendí bien, profesora. Un litro de jugo de cocción con 750 gramos de azúcar. 750. Yo lo hago con 750. Ah, bueno, muy bien. Yo lo hago como usted diga. La gran producción de membrillo se concentra en el sur del país. Exactamente. En Canelones, fundamentalmente, algo en San José, pero fundamentalmente acá en la región de Canelón Chico, de Canelones, del Colorado. ¿Y cuál es la proyección que tiene la asociación a futuro? ¿Qué están trabajando con respecto al membrillo? Quieren mejorar los aspectos de la comercialización de membrillo. De alguna manera quiere ver cuáles son las posibilidades que tiene la fruta, que mejoren las condiciones económicas de los productores. ¿Ustedes hoy qué apoyo están necesitando hoy? Y lo fundamental es conseguir o abrir un canal de comercialización diferente al que tenemos hoy, o complementario. Complementario. No es una exclusión del uso industrial en la industria dulcera nacional, sino que es un complemento, buscar una forma de sacar este producto hacia el exterior y abrir mercados fuera, contraestación en el norte o en distintos puntos de la región, que por diferentes razones a veces ocurre que las producciones se afectan por temas climáticos. Exacto. Y se requiere traer el producto de otro lado. Nada de pulpa, ¿no? Solo jugo. Bueno, ahí también. A ver. Si tú querés una jalea bien cristalina, tenés que filtrar el jugo una vez que está frío, lo filtramos y entonces no queda ninguna de estas impurezas del membrillo. Otra forma es hacerlo con las impurezas y entonces queda una jalea que tiene además algún trocito. Cuando vamos a comprar dulce de membrillo, es importante que nos fijemos el color que tiene. Si vemos ese rojo intenso, no conviene porque tiene mucho edulcorante, ¿no? Edulcorante no, perdón, mucho colorante. O son mezclas también y no es membrillo puro. Cuando decís mezcla, ¿qué quieres decir? Con que manzana lo mezclan. Con manzana. En general se mezcla, en la industria se mezcla el membrillo con manzana. ¿Cuánto tiempo me dura el dulce de membrillo una vez que yo ya lo hice? Lo podés conservar envuelto en film en la heladera, se te conserva sin problema.
Pero yo lo envaso en bandejitas de aluminio, así. Y entonces a mí esto me dura más de un año. Atención a este detalle importante. Las simples bandejitas. Simple bandejita, las clásicas, de medio kilo. En caliente. En caliente lo colocas acá y... Y después, una vez que está frío, que ya endureció el dulce, le sello los bordes con parafina. Con parafina. Y así lo tenés un año y medio, no tenés ningún problema. Ningún problema. ¿Podemos abrir este para mostrarlo? Muy bien, les voy a mostrar. ¿Vieron que tiene todo parafina acá, bien selladito? Miren lo que es este color del membrillo, ¿no es espectacular? No, no, esto es cero colorante, 100% casero. Eso es lo que tienen que hacer en sus casas, tener este dulce durante todo el año, hacer una buena producción durante la época de membrillos y luego tenerlo durante todo el año. Se dice que nació en Creta, aunque otros estudiosos sitúan su origen en la región de Cáucaso, al sudoeste de Asia. Llegó a España a través de Grecia e Italia, donde era muy estimado y posteriormente se introdujo a América. Según se dice, el membrillo fue introducido en Europa por los legionarios romanos en épocas del imperio. Lo comían cocido y endulzado con miel. También lo utilizaban para elaborar un licor con orujo, vino tinto y membrillo. Luego fue introducido y popularizado en Hispania por los árabes, quienes difundieron en Occidente muchos otros alimentos. En Grecia, los membrillos estaban consagrados a Afrodita, la diosa del amor. El membrillo era símbolo de amor y fecundidad, y los recién casados debían comer uno antes de entrar en la habitación nupcial. Antiguamente se pensaba que los membrillos eran un tipo de manzana. En un principio se consumían principalmente asados, con miel y una buena capa de harina. Después, con el descubrimiento del azúcar, empezaron a elaborarse membrillos confitados. El dulce y la compota de membrillo es tradicional del Río de la Plata y el famoso Martín Fierro es un invento andaluz donde se consume especialmente a la hora del desayuno. Bueno, muy bien. Yo acá tengo mi litro, que ahora le agregamos el azúcar. Acá en esta olla vamos a colocar esta preparación. Vamos a pesar primero. Ah, vamos a pesar, muy bien. Así que kilo de pulpa, 800 de azúcar, litro de jugo de cocción, 750 gramos de azúcar. Ahí tenemos un kilo. ¿Cuál es tu desafío que decís esa cosa que querés hacer con el membrillo y todavía te cuesta? Animé. No te animaste. El ticholo de membrillo. El ticholo de membrillo. Ticholo de membrillo. Pero vos sabés que te estás poniendo en un gran compromiso, porque todos estos productos algún día vas a tener que mostrarlos al mercado. Creo que no, va a ser difícil, ¿eh? Yo ese licorcito no sé, pero a mí me vas a tener que hacer una botellita mensualmente para... Ahora, mezclamos. Yo hago esto si querés y vos me pesás. Yo te voy midiendo para el azúcar. El azúcar. Consulta, una vez que mezclé, pongo en la olla, ¿lo dejo ahí o qué hago? Sí, mezclas bien y lo volcamos en la olla. ¿Y qué hago y después? Y ya prendemos y lo empezamos a cocinar. ¿Se cocina solo? No, se cocina, hay que irlo revolviendo. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos puede quemar. Quemar, ah. Si en algún momento, por ser principiantes o distraernos, se nos quema, lo que tenemos que hacer es cambiarlo lo antes posible de cacerola sin raspar el fondo. Y ahí no tenemos problema. Ya, no hay problema. ¿Ah? ¿Y yo voy revolviendo? Sí, ¿sí? Vas revolviendo. ¿Cuánto revuelvo? ¿15, 20 minutos? ¿Con cuchara de madera? ¿Cómo 15, 20 minutos? ¿Esto nos va a llevar? ¿Quién sabe cuánto? De una hora y media, como nada. ¿Escucharon? Una revolviendo. Hora. Revolviendo. Una hora. Con ¿pero sabes qué? Vale la pena. Ah, vale, claro, la pena revolver la una pena. Hora. Con mucho orgullo voy a revolver una hora. No tengas duda. Totalmente. Que vale la pena. Pero ¿es necesario revolver la hora de continuo? No, ¿puedo ahora reposar? No, ahora podemos dejar un poquito. Perfecto. Cada tanto darle para que no se pegue. Ahí y va, ahí muy tenemos bien. Lo del líquido de la jalea y le vamos a poner el azúcar. La jalea la dejamos sola, no hay la que revolverla. La jalea no hay que revolverla mucho. Hay que esperar que se vaya reduciendo. Bueno, así que vos vas a revolver 40 minutos más o menos, me dijiste, la jalea. Más o menos. Más o menos. Y yo una hora. Dentro de una hora les muestro cómo quedé yo y cómo quedó el dulce. Productor de membrillo, ¿cuánto lleva ya con la producción de esta fruta? 50 años. ¿Qué lo llevó a empezar a producir membrillo? Viene de familia, sí, como productor, más que nada. Luego tuve la felicidad de casarme con una mujer de Canelón Chico, la cual su padre tenía quinta, y bueno, en la cual ya existía el membrillo.
Y bueno, y ahí comenzó el proceso del trabajo con el membrillo. Yo miro y están todas como muy perfectas, los espacios entre planta y planta. Claro, eso es un marco de plantación. Sí. Un marco de plantación que hay que respetar. Usted ve que el suelo en esta parte tiene menos vegetación que en esta. Bien, se pasa con una herramienta en la cual va fumigando el pasto, o sea, dando herbicida para controlar el pasto, nada más. Entonces hay que tener una coordinación con respecto a la distancia entre filas. Exacto. Luego tenemos una distancia entre plantas, que ese es el marco de plantación. Yo planto hoy mi plantita de membrillo. ¿Dentro de cuánto voy a sacar mi primer membrillo? 2 años. ¿Esta planta cuántos años de vida puede tener? Eso depende del suelo. Usted tiene un suelo en el cual el agua se va, que no es un suelo que se estanque el agua, que se deposite el agua, que produzca afisia radicular, la planta va a durar muchos años. Tiene 20 muchos, años por lo menos. Más. Ah, más. Muchos más. Ah, bueno, mira qué bien. Sí. Y se hicieron las 10 y las 11. No, verdad que no, tanto no, más o menos. Acá seguimos. Vos vas a decir ahora otro tip. El seguir desespumando la jalea para que quede bien cristalina, con paciencia y al mismo tiempo sin descuidar el punto. Porque cuando sacamos la espuma, eliminamos toda la impureza. Si no la sacamos la espuma, esa impureza después nos va a quedar dentro de la preparación de la jalea. La deja turbia. ¿Hasta cuándo la jalea? ¿Cómo sé el punto de la jalea? ¿Ves que va cayendo gota? Sí. Y después llega un momento en que la gota se prolonga y forma como un hilo. Ahí está pronta. Exacto. Ahí está, ya casi está. Perfecto. Y ahora yo les voy a contar el dulce. Yo sigo revolviendo y van a ver... Ah, algo importante. Acá pusimos un difusor. Para que el fuego no vaya directo, un difusor. Entonces, esto lo que hace es llevar el fuego parejo. ¿Y cómo voy a saber cuándo está el dulce? Cuando yo agarro, hago esto y se marca el surco y el dulce no se une. O sea, a mí me va a quedar este surco de la olla, el fondo de la olla se va a ver y el dulce por un lado y por otro. Ahí tengo mi dulce pronto. A Ana le quedan, ¿cuánto, Ana? Unos 10 minutos. Más o menos. A mí como 20 minutos, media hora todavía. Yo seguiré revolviendo. Ana, ¿te parece? Y me sigues contando historia de cuando era chica. Me está contando una historia del primer bizcochuelo que hizo con almíbar. Una genia. El membrillo es el fruto del membrillero, árbol de la familia de las rosáceas que alcanza unos 4 metros de altura. Es una fruta con escaso contenido de azúcares y por tanto posee un bajo aporte calórico. El inconveniente que presenta es que en la mayoría de las ocasiones se consume en forma de dulce de membrillo, que lleva adicionado azúcar, por lo que el valor calórico de este producto se incrementa. De su contenido nutritivo apenas se destacan vitaminas y minerales, salvo el potasio y cantidades discretas de vitamina C. Las propiedades saludables del membrillo se deben a su abundancia en fibra y taninos, sustancia que le confieren su propiedad astringente. Su elevado contenido en pectinas lo hace muy apropiado para la elaboración de dulces y mermeladas, sin necesidad de adicionar otros productos gelatinosos para lograr una correcta consistencia. A la hora de elegir hay que fijarse que presente un aspecto carnoso, con la piel totalmente intacta y parcialmente amarilla. Como se oxida rápidamente, una vez cortada la fruta debe rociarse enseguida con jugo de limón. La pulpa es firme, aromática, seca y con una ligera vellosidad. Al cocinarse toma color rosado o rojizo, según el tiempo de cocción. Ya está pronto. Mira la consistencia le quedó a Ana. ¿Viste? Como decíamos hoy, hago y no se une, ¿viste? Perfecto, exacto. Quedó. Acá tenemos la jalea ya en su punto pronta. Y ahora vamos a enseñar cómo envasar. Contame, Ana, ¿cómo hago para envasar el dulce de membrillo? En este caso, que voy a tener este recipiente. En este caso, que lo vas a moldear para el consumo inmediato, lo mojamos, perfecto. Lo escurrimos, no, sin secar. Sin secar. Y le volcamos el dulce caliente. Ahí va, así que mojo. Sí. Así. Mojas así, escurrís. Y queda mojado. Y envasás. Y envaso, con cuidado porque está caliente. Ahí va. Este, una vez que se enfrió, ya lo puedo desmoldar. ¿Y cómo, después que lo desmoldé, cómo lo guardo? En el mismo
en una bandejita, en la heladera, como cualquier otro dulce. Envuelto en film. O no, como cualquier dulce de membrillo que tenés para el consumo de la semana. Perfecto. Y si lo vas a conservar para todo el año, sí. A mí lo que me ha dado más resultado es las bandejitas estas, como decíamos hoy. Es que creo que esto es más práctico que hasta tener recipientes de vidrio, porque lo colocamos acá, luego le pongo la tapita, parafina. Y guardamos hasta un año y medio, dos años, y tenemos nuestro dulce de membrillo. Vamos a la jalea, contame. Perfecto. La jalea ahora. La jalea también, en caliente, yo uso más bien frascos, se llena, con cuidado también de no quemarnos. De no quemarse. Lo cerramos, también cuidando de no quemarnos, porque sí. A veces está muy caliente. Y yo lo dejo boca abajo así hasta el otro día. ¿Por qué? Y eso ya queda como sellado por el mismo calor de la jalea, es como que sella la tapa y no precisa esterilizar. Lo guardás así también un año, dos años sin ningún problema. Así que bueno, Ana, ¿qué más que decirte? Gracias por recibirme en tu casa y por transmitir todo esto que lo hiciste de corazón, de adentro. Así que bueno, te doy un beso. Bueno, muchas gracias. Y esperemos que la gente cocine y mande fotos. Y Ana, ¿y si alguien te quiere pedir dulces? Por ahora son de consumo familiar y solo para los amigos. Para mí también. Bueno. Muy bien. La cocina es mi pasión. Al momento de preparar mis recetas o cocinar, elijo los mejores ingredientes. Pero para obtener buenos resultados es fundamental un buen descanso. A la hora de dormir y lograr un sueño profundo, elijo siempre un buen colchón o somier de Paganini Rossi. Dormir bien nos prepara para comenzar un nuevo día. En Paganini Rossi encontrarán productos hechos a su medida. Una empresa con más de un siglo de actividad comercial en Montevideo y con envíos a todo el país. Lo prometido es deuda. Vamos a hacer dos recetas con membrillos, pero no dulces, saladas. Vamos a hacer unas milanesas de cerdo, que ahora les voy a contar en breve cómo las vamos a preparar. Y por otro lado vamos a hacer unos Martín Fierro salados. Pero para eso vamos a hacer la preparación que la vamos a usar en ambas. Membrillos al horno. Membrillos firmes, que estén sanos, lavados, y los vamos a cortar en gajos. Aproximadamente usamos medio, un membrillo por persona, depende otros acompañamientos que tengamos. Muy bien, ya tengo acá los membrillos prontos. Y ahora esto es muy fácil. Le voy a colocar aceite. Puede ser aceite de oliva, aceite de maíz, el que tengan en su casa. Le voy a colocar pimienta. Miren que no estoy loco, queda muy rico. Pimienta, sal, un poquito de sal. También le pueden agregar, si desean, un poquito de azúcar. En este caso, como los membrillos están bien dulces, no le voy a incorporar. Pero si por ahí son membrillos que ya ustedes ven que están un poco oxidados adentro, ahí conviene un poquito de azúcar. Le voy a agregar unos dientitos de ajo también. Recuerda que siempre ajo en camisa, con la cáscara. Los rompemos un poquito, los partimos y le vamos a agregar el viejo y querido adobo. Eso tan usado en el interior de nuestro país.
Bueno, muy bien, un poquito de adobo a los membrillos. Luego vamos a mezclar bien. Y esto lo vamos a llevar a horno caliente hasta que pinchando con un cuchillo esté tierno el membrillo y tome un color opaco, un color doradito. En este caso, horno a leña. Cuando vamos a comprar membrillos, ¿qué tenemos que ver en el membrillo? Que sea un membrillo parejo, el color. Que no tenga un agujerito chiquititito porque adentro tiene un bichito. Sí. Es lo que por lo general tienen que ver, porque a la feria o al comercio, al mercado, no van a llevar un membrillo deteriorado. Se lo pueden mandar, sí, con un gusanito. ¿Qué precauciones toma usted como productor al momento de evitar, por ejemplo, los gusanitos, al momento de evitar alguna plaga que pueda perjudicar a la fruta o a la planta en sí? Hoy en día se está usando un sistema muy bueno, revolucionario, que es el sistema de confusión sexual, que es este que está acá. Cuénteme un poco esto, qué interesante. Esto es un dispenser, el cual está eliminando el perfume que elimina la hembra de la grafolita cuando está en su momento de ser copulada. Ahora entonces sí. El macho sale a la captura de ese perfume pensando en encontrar la hembra, pero como el monte está totalmente lleno de este perfume, no la encuentra. Ahí va. Así que bueno, y si volviera a nacer en otra vida, ¿plantaría de vuelta membrillo o otra fruta? Por supuesto. Ah, sí, que seguiría con el membrillo. Por la experiencia que tengo. Por la experiencia, exactamente. No hay cosa más rica que las milanesas. Hoy estas milanesas, que las voy a hacer de cerdo, tienen un sabor especial. Primero que nada, porque las vamos a macerar con salvia, o sea, ya las maceré con salvia, un poquito de aceite de oliva, un poquito de pimienta. Esto lo dejé un mínimo 3-4 horas. Y luego el clásico empanado, harina, huevo y pan rallado. Para eso voy a empezar por la harina. Así, paso suavemente, sacudo un poquito para sacar el excedente, que no me quede mucha harina. Luego le voy a pasar por un huevo que está bien saborizado, condimentado, que tiene sabor, que no esté insulso. Hago esto, ¿ven? Entonces, ven acá, claramente tengo las hierbas, la salvia que maceré el cerdo. Tengo las hierbas que están en el huevo y ahora le voy a pasar por un pan rallado casero, un pan rallado que lo hacemos en tona, luego lo dejamos secar, lo procesamos y obtengo esto. Usted lo puede hacer en su casa también, comprar el pan, dejarlo secar y procesarlo. Bastante pan rallado para empanar bien. Presiono. Y ven, acá tengo una costilla de cerdo a la milanesa. Lo mismo lo puedo hacer con las costillas de ternera. Colocamos en una placa que esté aceitada con un poquito más de salvia y ajo. La vamos a colocar todas y luego al horno de su casa caliente 200 grados hasta que se dora de ambos lados, en este caso horno a leña. Bueno, pronto, acá tengo 3, 6, 8 milanesitas, ajo, salvia, un poquito de aceite y al horno. También las pueden hacer fritas, pero en este caso hoy cocinamos en horno a leña. Ahí voy. Mostaza. Muy bien, ahora voy a armar una tabla rústica. No voy a poner en el plato con los membrillos, todo, no, bien rústico. Tabla de madera, pan casero. Ana, este pancito que hizo Ana hoy para esperarnos con el desayuno. Cortamos unas fetas. Acá, membrillos.
Ven, bien asados. Milanesas. Más membrillo, que son riquísimos. Mostaza. Y ahora les muestro. Agarro otra milanesa. Le corto un pedacito de milanesa, bien cocida. ¿Ven lo que es el color? Un pedacito de pan. Mostaza. Membrillo. Milanesa. Pero ¿saben qué? La comida es para disfrutar y compartir. Por eso yo invito a mi equipo a que vengan conmigo. Ana, estamos en el mundo del membrillo. Estoy asombrado. Contame un poquito, ¿cuándo empezaste a descubrir esa fascinación por este producto tan lindo, tan noble que es el membrillo? Bueno, en realidad la cocina siempre me gustó. Yo vengo de una casa donde siempre se cocinó y se hicieron todos los productos caseros. La abuela, la mamá, la vecina, la tía, todo. Sí, hacíamos los membrillos en jalea, que era típico del otoño. Otoño siempre en mi casa era membrillo. Entonces, una vez decidimos tener una quintita, lo que se plantó fueron membrillos, y una vez que tuve mis membrillos, ahí sí, como que teníamos que sacarle más usos al membrillo, ¿verdad? Yo voy a disculparme, pero yo ya me estoy tentando a probar porque soy fanático de esta fruta. Bueno. Esto es dulce de membrillo. Eso es dulce de membrillo. Este color es el dulce del membrillo. Exactamente. Cuando tú preparás dulce de membrillo con el membrillo fresco y la pulpa recién procesada, el membrillo queda color oro. Exactamente. No tira los rojizos. Si lo seguís cocinando o dejás previamente oxidar el membrillo, ahí sí llegás al rojizo. Proponer una receta que es una receta que la tengo en mi recuerdo, en mi mente, desde mi infancia. La pasta frola. Yo cuando digo pasta frola me voy a mi infancia, a una receta que hacía una vecina que un día la probé y dije, esta receta de pasta frola es mi preferida y hasta el día de hoy sigue siendo mi preferida, por eso hoy la voy a compartir con ustedes. Para eso vamos a utilizar 150 gramos de manteca pomada. Siempre que decimos manteca pomada, recuerden, es la manteca a temperatura ambiente, la manteca blanda, no dura, manteca blanda. Y 150 gramos de azúcar. Lo que vamos a hacer con esto es integrarlo. Solo integrarlo, no vamos a batir, yo no quiero lograr una cremosidad, simplemente quiero unir la manteca con el azúcar. Bien, simplemente esto es lo que hacemos, mezclamos. Muy bien, y acá que tengo, que le voy a incorporar ahora, dos yemas y un huevo. Voy colocando uno en uno y voy mezclando. Última yema. Ahora le voy a agregar los ingredientes secos. Le voy a agregar 320 gramos de harina y 15 gramos de polvo para hornear. Recuerden siempre, ingredientes secos, Zetamisa. Muy bien, y vamos mezclando. Agrego el resto y termino de unir con las manos. Bueno, muy bien, así. ¿Sabes dónde conseguí este? En la feria de Tristán Narvajo. Un paseo de domingo, vi este tamizador, después vi otro más, tengo como 5 o 6 ya. Y no paro de comprar tamizadores de estos que están espectaculares. Y a unir la masa. Unir, no amasar. Si yo amaso, genero gluten. Entonces, para eso, como no quiero gluten, simplemente voy a unir así con la mano. Volcamos en la mesa.
Y ahora simplemente voy a hacer esto. Con esta parte de la mano yo voy a trabajar, voy a presionar para unir bien todos los ingredientes. Hago esto y acá me queda una masa bien unida, pero una masa que yo voy a ver que se desarma. ¿Ven? No me va a quedar una masa que tenga que cincharla, que tirarla dura. Ahora la voy a envolver en film y la voy a llevar a la heladera por un periodo de 30 minutos y después la preparamos. Y acá este, por ejemplo, ese es membrillo, pero este también esto es membrillo. Esto también es dulce de membrillo. Vas a ver que ya el corte tiene otra consistencia, sí, totalmente diferente. Este es un dulce que sí se concentra, se oxida y se concentra mucho en la cocción para lograr un dulce muy gelatinoso, muy firme, que es con el que después podemos hacer esas confituras del tipo de bomboncitos. Este, por ejemplo, acá, que ahora lo voy a probar también, por supuesto. Eso es membrillo en almíbar. ¿Tá? Eso es membrillo hecho en almíbar, en cubos. Que es el mismo que aquel. Que es previo a llegar a esto. O sea, es todo similar, pero a distintas alturas de la cocción tú vas obteniendo distintos productos. Este, que me parece más dulce de durazno, de así de simple vista. Eso es que... mermelada, a punto de mermelada, con la pulpa recién hecha, oxidar. Bombones, contame los bombones. Bombones. Esto es el membrillo cortado y confitado en azúcar y ese es bañado en chocolate. Y esta botellita que está acá, que bueno, yo creo que esta se va a ir conmigo. Es licor de membrillo. Que en el proceso del membrillo en realidad es un proceso de aprovechamiento, porque tú primero usas la fruta, la pulpa, para hacer el dulce. Pero a medida que va quedando los desechos, tú usas la piel, las semillas, los corazones para hacer la jalea. Después que hiciste la jalea, aún eso no lo desechás y hacés con eso el licor. Gracias. A ti. Bueno, yo ya dejé descansar esta masa. Ahora simplemente lo que voy a hacer va a ser romperla un poquito, solo eso, y la voy a empezar a colocar en la tartera. Acá tengo una tartera enmantecada y enharinada. Ustedes dirán, ¿esa tartera cómo está? Está así, pero es mi preferida. Esta tartera debe llevar conmigo 15 años haciendo pasta frola, más o menos. Y es en la que me gusta hacerla porque es como que le siento hasta más aroma a pasta frola todavía. Acá voy a colocar la masa con la mano directamente. Y algo importante, que es cuando hacemos pasta frola también, es hacerle un borde. ¿Ven acá esta parte? Yo le voy a hacer un borde porque esta parte es lo que me evita después que el dulce se me pegue a la asadera. Muy bien. Y ahora le voy a colocar el dulce, pero no cualquier dulce, el dulce de Ana. Miren lo que es esto, este dulce de membrillo casero. Este membrillo que estoy seguro que mañana van a estar haciendo ustedes también. Muy bien, colocamos y acá vamos a esparcir el dulce con una espátula. Es fácil. Giro la asadera, voy girando con la mano y me voy ayudando con la espátula. Y ahora voy a hacer las clásicas tiritas. Para eso voy a unir bien la masa y empiezo a hacer así, despacito las tiritas. Llevo acá a esta parte y rompo y luego acomodo. ¿Ven? Bueno, pronto, acá tengo la pasta frola terminada. Pero antes de contarles cómo la voy a cocinar, les voy a mostrar un tip. Si les queda masa o quieren hacer algo diferente, simplemente hacen esto. Hacen un bollito, van a presionar con el dedo pulgar y le van a colocar un poquito de mermelada y tienen un ojito. Y ahora les cuento cómo voy a cocinar esta pasta frola. Esta pasta frola hoy la voy a cocinar en un horno a leña, algo que me lleva totalmente a mis recuerdos de infancia. Obviamente que en casa la vamos a cocinar en el horno que tenemos a 180 grados
por espacio de 25 o 30 minutos. Pero yo esta pasta frola hoy la cocino en horno a leña. Pronta la pasta frola, mucho aroma. Esto es importante antes de moldar siempre, pasarle toda una cuchilla alrededor para desprender, porque a veces nos pega la masa, o se nos pega un poquito de dulce, entonces así cuando desmoldamos aseguramos que no la rompemos. Ahora lo que voy a hacer, espero un ratito que se enfríe, porque si yo la desmoldo en caliente se me rompe y el dulce se me pega, pero todavía está aún tibia. Uso esta base, la tengo una tabla de madera, hago esto, así, saco, voy a desmoldar, porque les quiero mostrar la cocción. ¿Ven? La cocción que se logró con el horno a leña, perfecta, bien pareja. Vieron que la masa no está hundida, la puse bien uniforme. Y ahora lo que hago, hago al revés, hago esto, y acá tengo la pasta frola pronta para disfrutar. Muy bien, con cuidado porque está todavía un poquito tibia. Ven acá la masa, el dulce. Acá se ve perfecto, acá se ve bien. Acá se ve bien la masa y se ve bien el dulce. Hay momentos que con el pasar de los años todavía están grabados en mi mente. Uno de ellos es cuando llegaba de la escuela, entraba a la cocina y solo con ver la mesada y ver un repasador, me imaginaba que debajo estaba esto. Siempre me gustaba disfrutar una rica pasta frola con una rica cocoa. Disfruten de ese momento, disfruten de la calidad de Montesol. Tus momentos de calidad, disfrútalos con Montesol. Ahora una propuesta diferente, Martín Fierro, pero salado. Para eso vamos a utilizar fetas de panceta, una panceta en lo posible que no tenga mucha grasa. Le vamos a colocar queso colonia, si no tiene colonia también puede usar dambo, cuartirolo, queso magro, el queso que a usted le guste. Luego membrillo asado. Esté bien asado, ¿ven lo que es esta cremosidad del jugo del membrillo? Y luego vamos a hacer rolls. Y así vamos preparando nuestro Martín Fierro salado. Una vez que tenemos los rolls prontos, los vamos a llevar a una sartén caliente y a sellarlos, que nos quede la panceta bien crocante. Sartén caliente. Una gotita de aceite y vamos colocando estos rolls de Martín Fierro salado. No movemos, dejamos quietito por espacio de 30 a 40 segundos. Muy bien, miren lo que es esto, miren lo que es este color, la panceta bien crocante, el queso que se está fundiendo. Imaginen ese sabor en boca por un segundo. Esa panceta crocante mezclada con el queso fundido, con el dulzor del membrillo asado. Lo vamos a ir sacando de la sartén, llevando hacia el plato. Pero mientras yo voy traspasando, solo voy a hacer esto. Le voy a agregar unas hojas de espinaca acá para que absorban todo ese sabor de la panceta y del membrillo. Y luego la vamos a colocar en el centro para acompañar con los rolls. Y acá tenemos roll de panceta con membrillo asado, queso colonia, Martín Fierro salado. Desafío del sabor. Estoy con los hermanos Ana Clara y Ricardo, los hijos de Ana, que hoy preparamos ese dulce espectacular de membrillo. Ahora el desafío es de ellos. ¿Cómo les gusta más el membrillo? ¿Salado
o dulce. Chicos, prueben pasta frola y el membrillo asado con la milanesa de cerdo. Ellos eligen. ¡Qué rico, Ana Clara, el membrillo asado! ¿Eh? A ver la pasta frola. Pueden agarrar con la mano, chicos, nomás. Como que estuviesen en su casa. Bueno, a ver. Yo prefiero la pasta frola. Vos pasta frola, muy bien. ¿Y vos? La verdad, la costilla con el membrillo asado. ¿Con el membrillo asado? Muy bien. Yo prefiero la pasta frola. Ustedes, en su casa, ¿qué prefieren? ¿El membrillo salado o el membrillo dulce?